Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Apuntaré la espada, su palabra obedeceré.
seré, pero el necio no entiende lo que es ser su pensamiento hecho carne por predestinación. Usar el tercer jalón que es nuestra herencia. El hombre malo no entiende que no se puede tener ninguna imitación. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Esta carrera, luchemos hasta el final, porque sé que veremos su rostro, hermana. Crezcamos en gracia, cumplamos toda justicia. Somos carne de su carne y hueso de su hueso, y en su trono estaremos con él, con él.
Aclamación, voz de arcángel y trompeta.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría, entendimiento para que este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes podamos entender y podamos también aceptar lo que Dios quiere hablar con nosotros. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Señor, te damos muchas gracias por esta gran oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos estás dando, Señor, el entrar en la escena de tu palabra, Señor, el comprender en este último tiempo, Señor, tú enviaste un mensaje glorioso, un mensaje de la hora, como en todo tiempo lo enviaste, Señor, cuando venía en la escena Martín Lutero, estaba el justo en su fe vivirá. Cuando estuvo Juan Wesley, sin santidad nadie verá a Dios. Vino un mensaje, pero fue no recibido por los pentecostales, pero había un mensaje glorioso, un mensaje que estaba en misterio, Padre, que fue el mensaje para ellos, pero no lo aceptaron, Padre. Un mensaje que estaba oculto para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. Entonces, al haber vuestro profeta gentil en la cena, él ya se fue físicamente, pero nos ha dejado estos gloriosos mensajes, el alimento espiritual, oh Padre amado, para los águilas de este último tiempo, Padre. Dijiste que en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, Padre amado. Entonces tú has cumplido todo, Padre. No hay nada que se haya quedado fuera de misterio, Señor. Con vuestro profeta tú lo has revelado todo, Padre. Entonces en esta tarde queremos cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, te decimos juntos, gracias, Padre amado, por esta oportunidad. Ayúdanos y permite que entramos rápidamente a la cena de tu palabra, que sea de tu bendición, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 6. Dice, ustedes saben, la Biblia dice que cuando Jesús había, a través de los apóstoles Pedro y Juan, había sanado al hombre paralítico en la puerta, ellos no podían negarlo porque el hombre estaba parado allí como testigo. Así que Cristo aún vive, alabanzas sean dadas a su nombre. ¿Y qué consuelo es eso en estos días? Ahora, eso es solo uno de los muchos testimonios. Pero ¿qué cosa en este día? El darse cuenta que el mismo Dios, con las mismas acciones maravillosas, las mismas cosas que Él hizo, Él lo hace de la misma manera hoy, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siempre. Nosotros estamos agradecidos de tener el privilegio de poder estar reunidos en esta mañana en su nombre. Ahora, oren por nosotros mientras viajamos de un lugar a otro para servir al Señor con la capacidad con la cual Él nos llamará. Y estamos contentos que no solo hoy hay del tabernáculo aquí, sino de todo el país. Párrafo siguiente. Gracias, hermana. Eso fue una cosa leal. Y yo sé que el gran Dios del cielo la vio hacer esa misma cosa. Una dama mucho más joven que la otra sentada aquí. Una mujer que ha estado en la viña del Señor años antes de que yo naciera. Ella y su esposo. 50 y algo años predicando el evangelio. Ella está trabajando en una mina de carbón para apoyarlo en el campo misionero para que predique el evangelio por el cual yo me estoy parando. La mujer anciana estaba sentado al frente, sin un abanico, limpiándose el sudor de su cara. Una mujer joven se levanta y viene y le trae a ella su abanico. Así que les digo, me alegro de estar reunido en esta mañana con gente así.
me hace feliz de ser un cristiano y estar reunido con gente cristiana. Párrafo 8. Ahora, hace mucho calor en nuestra región y por todo el país ahora, y nosotros estamos esperando ansiosamente por la llegada del otoño, cuando estará más fresco. Y nuestra próxima gran reunión, de la cual nosotros sabemos, es en San José, California. Y eso fue donde nosotros estuvimos en el recinto de la feria por unos cuantos días y hubo tal multitud que nosotros no podíamos hacernos cargo de ellos. Y los mismos grupos están patrocinando las reuniones que vienen en el recinto de la feria en San José. Y nosotros estamos confiando que si usted vive cerca de ahí o sus amigos, escríbanles y díganles que estén en la reunión, si no, esté orando por nosotros. Párrafo 9. Ahora, hoy mencioné que iba a estar aquí esta mañana para unirme en oración y súplicas al Señor con todo su pueblo. Y sí, hay desconocidos en nuestros medios. Sentimos que nuestro edificio no cuenta con aire acondicionado, pero nosotros somos una iglesia pobre en los bienes del mundo, pero rica en la fe en el reino de Dios. Y nosotros les damos la bienvenida en esta corta visita y oramos que ustedes regresen y estén con nosotros otra vez. Algún día nosotros esperaremos tener una mejor iglesia. Párrafo 10. Nosotros no estamos muy enfocados en construir iglesia en estos días, porque nosotros verdaderamente creemos con todo nuestro corazón que el Señor Jesús viene pronto. Y cuando los misioneros están en el campo misionero predicando el Evangelio sin zapatos, puestos comiendo una comida al día, ¿cómo podemos construir una iglesia de $1 millón frente a eso y simplemente no lo puede ver? Y luego decir que el Señor viene pronto. Vayamos al campo misionero y hagamos lo que podamos en esta generación. Sí, hay otra, deje. Ellos responderán por lo de ellos. Nosotros tendremos que responder por esta. Simplemente no se puede ir con esos edificios de millones de dólares y cosas así, después de haber estado en el campo misionero y ver eso. Ahora, es bueno que yo creo que la casa del Señor debe de ser agradable. Y debe ser un lugar pequeño santo. Hacerlo tan confortable y agradable hasta donde se pueda, pero nada a los extremos, porque nosotros no queremos saber nada de eso. Párrafo 11. Ahora, antes de que nosotros oramos y leamos las Escrituras, quería dar no predicar en esta mañana, sino dar una enseñanza de las Escrituras. Y usualmente cuando vengo, yo solo hago esto en mi propia iglesia. Y nosotros estamos en nuestra propia iglesia, no somos una denominación. Nosotros somos interdenominacionales por naturaleza y no estamos afiliados con ninguna de las iglesias en las líneas de la denominación, sino que estamos asociados con todos los creyentes de todas las denominaciones y toda la gente alrededor de todo el mundo. Nuestra pequeña iglesia esta mañana es conocida por todo el mundo. Las cintas que ustedes, estos mensajes, tan entretajados como están, más aún así, nosotros estamos apoyando a los campos misioneros. ¿A cuántas naciones extranjeras? 19 naciones extranjeras solamente con cintas. Párrafo 12. 19 naciones diferentes están tomando los mensajes y traduciéndolos. Alguien como yo predicando, alguien se para allá predicando junto con esto y ellos están yendo a las cabañas y a los lugares allá donde Dios ni siquiera es conocido y predicándoles a los paganos y a los nativos de África y Sudáfrica y por todo el mundo. Y cientos de cientos están viniendo al Señor. Muchos están siendo sanados y esa es la razón por la que nosotros sentimos que es sumamente importante proseguir adelante con el mensaje, no en edificios grandes y así sucesivamente. Párrafo 13. Y luego cuando estoy aquí yo solo tengo enseñanzas de la Escritura. Pero allá en el campo misionero no predico la doctrina de ninguna iglesia, porque hacer eso lo hace difícil. La gente dirá que mi doctrina no es correcta o algo así. Y si usted predica si yo predico la doctrina metodista, la bautista, estarán en desacuerdo conmigo. Si yo predico la doctrina bautista, los luteranos estarán en desacuerdo. Si predico la doctrina pentecostal, los nazarenos estarán en desacuerdo. Si predico la doctrina nazarena, la iglesia de Dios estará en desacuerdo. Así que, ven, usted se tiene que identificarse con algo. Pero en el sector del área del servicio, nosotros simplemente le damos la bienvenida a todo creyente, sin importar su credo o cual sea su denominación.
Mientras que usted sea nacido de nuevo del Espíritu de Dios, usted es nuestro hermano y hermana y tenemos la intención de mantenerlo siempre así. Párrafo 14. Y luego, si el Señor lo permite, hoy quiero predicar en nuestra iglesia nuestra posición en la doctrina de la Biblia, ¿eh? Por lo que la iglesia está parada firme y por qué nosotros hacemos esto. Y al hacer esto, nosotros estamos obligados a crear, o nosotros no queremos hacerlo, pero queda que nosotros creamos preguntas en la mente de alguien que diga, pues a mí nunca me enseñaron tal cosa, o créelo de tal y tal manera. Gracias. Párrafo 15, por último. Y si llegara a suceder que usted, su iglesia, no cree, o usted no cree exactamente en las cosas de las cuales nosotros hablamos como nuestra doctrina de iglesia, confiamos que de ninguna manera traerá una ofensa, porque el primer caso de un cristianismo exitoso y demostrar que hombre ha recibido el Espíritu Santo es tener humildad, una verdadera humildad dada por Dios, que eso debe ser dado de una manera humilde. Pero aún con todo eso, una iglesia sin una doctrina es como una medusa que no tiene una columna vertebral. Así que nosotros tenemos que tener una columna vertebral, y no solo columna vertebral, sino también dientes, porque la iglesia de Dios tiene que comer el pan de vida, ¿no? Y nosotros, amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura de estos gloriosos mensajes. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana. Reina en los párrafos 16 al 25. Amén. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, predicado el 23 de agosto del año 1959. Párrafo 16. En algunas de las declaraciones que yo pueda hacer, si yo trato de darle duro y profundo, por favor no me malinterprete. Eso no quiere decir que yo esté tratando de ser grosero al dar una enseñanza de la Biblia, pero si yo, a través de 30 años de búsqueda, sin tomar ningún credo o nada, sino solamente la palabra, hay personas aquí que son presbiterianos, católicos, bautistas, pentecostales, nazarenos, Iglesia de Dios, santos, peregrinos, todos ellos están sentados aquí. Y yo sé que cada iglesia tiene su propio credo y yo no quiero interrumpir eso, pero yo solo quiero tomar la escritura y hacerlo con la escritura. Así que para que todos puedan entender que no es para ser grosero, esto solamente debe de ser con amor y afecto y con misericordia y con lo mejor que yo sé de cómo explicar las escrituras. Párrafo 17. Y ahora el tema en esta mañana va a ser un tema algo largo y yo no deseo apresurarme. Quiero tomar mi tiempo para justo lo que quiero decir y tratar de explicar el por qué lo decimos. Muchas veces en las reuniones alguien dirá, pues, ¿qué es lo que él cree? ¿Es él aún bautista? ¿Es él un pentecostal? ¿Cree él en hablar en lenguas? ¿O es él esto o aquello? ¿Es él uno de la seguridad eterna? ¿O qué es él? Y luego usted solamente hace una mención de cualquier cosa de lo que usted es. Ellos lo dejarán caer como una papa caliente. No importa, ellos no se detendrán a escuchar, para considerar, pero ellos lo dejarán a usted caer rápidamente. Párrafo 18. En ningún lugar en mis reuniones, en ningún momento, he conocido de que he dejado discordia entre los hermanos. Siempre predico de la venida del Señor, salvación y sanidad divina. Eso no le hace daño a ninguna persona del evangelio completo. Luego, en la iglesia aquí tengo nuestra propia doctrina.
eso se fuga hacia afuera entre la gente que viene y dice, pues yo, el hermano Branham dice tal y tal, esas cosas, pues yo tengo, nosotros tenemos que tener una doctrina. 19. Ahora, recientemente en una reunión, cuando alguien le preguntó a un grupo de ministros, mis secretarios, y ellos están presentes, muchas cartas llegan y dicen, ¿cree el hermano Branham en la conservación o en mantener la seguridad interna del creyente? Pues yo sabía de un grupo legalista que estaban preguntando eso. Sería difícil para mí decirlo. Ellos no me apoyarían muy rápidamente y yo no contesté nada. Y 16 diferentes iglesias dejaron de respaldarme. ¿Ve usted el por qué yo rehusé contestar con el fin de mantener el compañerismo con las personas? Párrafo 20. Ahora, esta mañana a la iglesia, yo quiero explicar por qué creo lo que creo. Oremos. Señor, el cual trajo otra vez a Jesús de entre los muertos y lo ha dado a él como un sacrificio de tu amor hacia nosotros y por el levantamiento del agua a través de la palabra. Él ha santificado a un pueblo peculiar, un grupo llamado fuera, y nosotros estamos esperando por su segunda venida pacientemente. Y Padre, Dios, nosotros oramos que tú bendigas a cada uno de ellos y a aquellos por lo cual ellos se están representando. Aunque estemos en desacuerdo con ellos en muchas cosas, aún en lo principal, como cristianos y como hermanos, nos paramos hombro a hombro con ellos, y no solo hombro a hombro, sino corazón a corazón. En un día de indiferencia, cuando los hombres son altaneros, hinchados, amadores de los deleites del mundo más que de Dios. Nosotros oramos, oh Dios, que el Espíritu Santo una nuestros corazones más cerca cada día. Sana a los enfermos esta mañana, Señor. 21. Hay aquellos que querrán bautizarse en agua y oramos que tu Espíritu Santo los llene a ellos con su presencia si ellos aún no la han recibido. Puedan ellos ser sellados apartándose de las cosas de este mundo y llenos con el Espíritu Santo de Dios, en amor divino de Dios y con compañerismo con todos los hombres. Señor, a través de las naciones del mundo, así como tú me has enviado un hombre analfabeto y a un Señor creyendo en mi corazón, en ti, las cosas que yo he creído y he sido enseñado por la Biblia, y confirmado por el ángel del Señor, el que presentemente se para a confirmar si lo que es dicho es de Dios. Muchas veces las personas han pensado que yo soy un comprometedor. Tú eres el juez de mi corazón. Pero como Pablo, quien en el pasado predicó judaísmo hasta que él se ganó la confianza de las personas y luego predicó a Cristo crucificado, pero primero se ganó la confianza de las personas para que su mensaje pudiera estar sazonado con sal. Oramos, oh Señor, que tú sazones nuestras pláticas y nuestro compañerismo con la sal del Espíritu Santo, con la sangre del Señor Jesús, y nos hagas el pueblo que ha sido llamado, y que el mundo pueda mirar nuestras vidas y luego llegar a tener sed por ser como nosotros. Manténnos humildes y llenos con tu amor y tu espíritu, porque lo pedimos en el nombre de aquel quien oró para que pudiésemos ser uno, para que todos los hombres supiesen que somos sus hijos cuando tuviésemos amor el uno por el otro. Amén. Párrafo 22. Ahora, para ustedes, yo sé que está un poco caluroso, y si hubiese un ventilador para pararlo aquí atrás o si lo quieren poner en cualquier lugar, eso parecería mejor. Está bien. Me gustaría leer de las Sagradas Escrituras. Hermano Branham y el hermano Neville conversan el uno con el otro. No, señor. No mientras esté en el piso así. Yo creo que estará bien, hermano Neville.
párrafo 23. Yo quiero que usted abra conmigo en las Escrituras al libro de Joel, y luego tengo varios lugares aquí de los cuales me gustaría leer primero para tomar una lección, algún contexto para una lección. Primero, en Joel, el primer capítulo, comenzando en el primer verso y leyendo el cuarto. Y luego en el segundo capítulo, del 25 al 27, lo tomaremos para una lectura de la Escritura. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Párrafo 24. Y luego en el versículo 25 al 27, en el segundo capítulo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 25. Luego, en el libro de Romanos, en el primer capítulo de Romanos, en el versículo 25, yo leo esto. Tomaremos el versículo 24 también. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y en Romanos, el tercer capítulo y el cuarto versículo, Romanos, el tercer capítulo y el cuarto versículo, leemos la primera esfera, fase del cuarto versículo. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 26 al 35. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, párrafo 26. Ahora, estamos llegando aquí a un pensamiento con temas serios. Y ahora nosotros, yo creo que llegará el tiempo de la restauración de todas las cosas que se han hecho erradas. Y estamos intentando con todo lo que hay dentro de nosotros, y otros hombres están intentando. Grandes evangelistas como Billy Graham y Oral Roberts y muchos otros de los sobresalientes evangelistas, ministros, pastores, que son fieles a su puesto. Están tratando de ver un avivamiento en nuestros tiempos. Y ustedes, los hijos de Dios, están orando por un avivamiento en nuestro tiempo. Cientos de miles de oraciones se encuentran con Dios a cada hora por un avivamiento en nuestro tiempo. Y está escrito en las Escrituras, si se uniera mi pueblo y oraren, entonces yo oiré desde los cielos. Ahora, si los hijos de Dios se están uniendo y orando por un avivamiento en nuestro tiempo, y el avivamiento no está viniendo, entonces algo debe estar mal en algún lugar. 27. Ahora recuerden que cualquier cosa funciona mientras usted trabaje con las leyes de esa cosa. Las fuerzas cósmicas solo se pueden mover de acuerdo a la ley cósmica. Los planetas solo se pueden mover mientras estén siendo movidos por la ley de los planetas. El sol solo puede salir de acuerdo a la manera en la que la Tierra gira sobre el sol, hacia el sol.
Y eso ahí es que todo tiene que trabajar de acuerdo a la ley de su plan. Porque Dios hizo todas las cosas e hizo una ley para esa cosa. Y tiene que girar y trabajar y funcionar de acuerdo a la ley de ese objeto. De ninguna otra manera trabajará correctamente. 28. Ponga una cadena en un piñón y luego póngalo en una clavija redonda. Pueda que usted haga que coincidan con un corto tiempo, por un corto tiempo. Pero la única manera que usted hará que coincida con la cadena es al poner un piñón que sea igual al piñón que está en la parte trasera. Y entonces esos pequeños agujeros en esa cadena se encontrarán coincidiendo exactamente con el piñón. Entonces usted puede ir a algún lugar. Estoy seguro que tenemos un piñón equivocado en algún lugar. La iglesia se está moviendo demasiado lento para la hora en la que estamos viviendo. Algo está radicalmente errado. Y nos corresponde en este día, con la cercanía de la venida del Señor, sentarnos y estudiar esto y ver dónde está el error. Encontrar la causa. Usted nunca podrá encontrar la cura hasta que usted haya encontrado la causa. 29. Si un doctor, si usted entra a su oficina y usted le dice, estoy teniendo dolores de cabeza y estoy enfermo de mi estómago, y él le da una pequeña aspirina y lo manda por donde vino, él solo está tratando de deshacerse de usted. Un real, genuino doctor diagnosticará ese caso hasta que él encuentre cuál de los órganos está fuera de orden. Entonces trabajará a partir de ese órgano. De esa manera es en el reino de Dios. Tenemos que indagar qué es lo que está mal y trabajar a partir de eso. 30. Las escrituras son como la prescripción de un doctor. Un doctor o un científico trabajará arduamente para encontrar una prescripción para matar cierta enfermedad causada por un germen que está en su cuerpo, como la fiebre tifoidea o alguna otra enfermedad, para que ellos le puedan dar un suero que matará el germen de la tifoidea. Y aún así tiene que ser dado tan cuidadosamente, muy cuidadosamente, ya que si no hay suficiente de ello, no ayudará al paciente. Y si algo más se le agrega, pueda que mate al paciente. Tiene que ser dado por el boticario de acuerdo a la prescripción. Párrafo 31. Así que si hay algo mal en la iglesia hoy, por lo cual no está progresando de la manera en la que debería de hacerlo, en mi opinión debemos volver a la prescripción, darnos cuenta exactamente qué es lo que está errado. Esta iglesia está tan enferma y hay una enfermedad en la iglesia, la enfermedad, el pecado. Luego tenemos que darnos cuenta qué es lo que el doctor prescribió, y ver si nuestros pastores boticarios nos están dando la prescripción correcta. Y recuerden, si usted añade algo más a un diagnóstico escritural, después que está completo y matará al paciente, y quizás no diga que lo hemos hecho, pero que si alguno de nuestros boticarios han agregado algo a la prescripción de Dios, si así lo han hecho, ellos están matando al paciente, les están dejando morir en el pecado. 32. Bueno. Bueno es, usted dice, bueno, sí, pero ellos fueron sinceros. No, eso no es una excusa. Un hombre, un boticario en una farmacia registrada, siendo tan sincero como él pudiera ser, le dio a un hombre ácido carbólico aquí hace algunos años y mató al hombre. Y aún así él fue sincero. No hay sinceridad. Yo he visto sinceridad entre los paganos que harían que la sinceridad del cristianismo se viera como algo allá muy atrás en los tiempos antiguos. He visto a los paganos que pondrían a sus bebés en la boca de un caimán para sacrificarlo al dios del agua. Yo no he podido encontrar ese tipo de sinceridad entre los cristianos. He visto a personas que se acuestan sobre picos
y quebrar los huesos de sus pies cuando son pequeños niños. Les he visto tomar bebés y a los pequeñitos y cortarlos y marcarlos y desangrarlos. Y a veces toman sus vidas en una profunda sinceridad, pero están equivocados. 33. Ahora encontremos algo. O Joel, más bien, yo supongo, pienso que él aquí nos dio un trasfondo y queremos tomarlo como texto. Él dijo, tú dile a tus hijos, permite que tus hijos le digan a sus hijos, y hay otros, y así de esa manera, que le digan a otra generación, la cual serían los gentiles, dile a Israel que lo sigan diciendo. Y ahora esta profecía que nosotros los gentiles la hemos recibido está cumplida hoy de la manera a la cual Joel habló esta. Él dijo, lo que quedó de la oruga comió el saltón la langosta, y así de esa manera. Y estos insectos, si usted toma su libro de insectos, usted se dará cuenta que estos cuatro insectos son el mismo insecto en cuatro diferentes etapas de su vida. Todos nosotros sabemos que un capullo es nada más una oruga cubierta y va a salir una mariposa. Y una mariposa es una oruga antes de salir del capullo. La oruga, la langosta y los demás es lo mismo. Es el mismo insecto, ahora lo que sea. 34. Ahora escuche con atención. Lo primero que sucedió con el insecto de la oruga, más adelante ella simplemente llegó a ser el revoltón. Y lo que haya sido que comenzó en el principio es aún la misma cosa que está causando el problema hoy. Y ahora vayamos de regreso en las escrituras y démonos cuenta qué es lo que comenzó. Párrafo 35 por último. Ahora sabemos primeramente que solo podemos edificar una iglesia sobre el material que Dios nos dio para construir. Eso es todo lo que tenemos. Y yo pienso antes, yo sé que esto es fuerte y está en la cinta. Cientos de personas alrededor del mundo la oirán. Pero antes de que podamos tener un edificio de la iglesia de Dios, tendremos que restaurar todas esas cosas que estos insectos se han comido. Tendremos que ir de regreso para indagar qué es lo que estos insectos se comieron. Y delante de esta vid del Señor, la viña, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y antes de que nos podamos dar cuenta o que la iglesia pueda pararse en su previo poder original, tenemos que volver y darnos cuenta qué fue lo que los insectos comieron. Y esa iglesia tendrá que ser restaurada de regreso a eso, o nunca se parará en su poder y gloria con el que se paró la primera vez. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Recordando, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1959. Es realmente para nosotros estar en esos cultos gloriosos de nuestro profeta Elías. Continuamos con la lectura. Párrafo 36 dice, si la corteza se arranca del árbol, tenemos que tener la corteza de vuelta sobre él. Primero tiene que crecer la corteza. Usted no puede tener manzanas hasta que haya crecido la corteza primero. Porque la corteza es la línea de la savia, la línea de la savia es la línea de la vida. Y las Escrituras, la Santa Biblia de Dios, es la línea de vida para cualquier iglesia. ¿Cómo pudiésemos sacar savia de uva a través de la corteza de un sicómoro? Simplemente no funcionará. Tenemos que tener la corteza de la vid, tenemos que tener la corteza original. Y solamente hay una manera que la corteza puede volver a crecer en la vid, y eso es cuando Dios mismo hace que crezca. Nosotros no podemos fabricar un poco y ponérselo. No funcionará. Ninguna manipulación hecha por el hombre jamás funcionará. Pueda que usted envuelva un trapo alrededor del árbol y diga, déjalo de crecer. Un trapo no fue el programa de Dios. Tiene que ser corteza, la línea de vida.
y cuando viene de las raíces, producirá la misma vida que el árbol tenía antes de que los insectos se lo comieran. Párrafo 37. Con razón no podemos tener campañas de sanidad. Con razón las iglesias están destrozadas. Con razón uno dice, oh, esto, aquello y lo otro. Y están en desacuerdo. Con razón hay semejantes ismos entre nosotros. Por eso no podemos llevar los verdaderos frutos de paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. La línea de vida ha sido cortada del árbol y no podrá crecer a través de los credos de un trapo o cualquier otro sustituto de la corteza. Se requerirá el poder del Dios Todopoderoso para hacer que ese árbol crezca de regreso a la condición en la que estuvo. ¿Acaso no dijo Jesús, y las Escrituras dicen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen? Ellos no lo pueden hacer. Y ningún hombre puede venir a Dios o a Cristo hasta que Dios se lo revele él. Párrafo 38. El otro día yo estaba hablando y estábamos pensando acerca de la Escritura. Yo dije, ¿por qué la gente no puede ver eso? Yo dije, ahí está. Y sucedió lo que pensé. No me interesa cuán claro sea. Cuanto la Escritura lo enseñe, usted nunca será capaz de verlo hasta que Dios mismo se lo muestre a usted. No me interesa cuán claro sea. Y la Biblia está edificada. La iglesia entera del Dios viviente está edificada sobre la revelación espiritual de la palabra. ¿Por qué Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín? ¿Por qué no siguió Abel a Caín? Él tenía la iglesia más hermosa, pero lo fue revelado a él. Párrafo 39. Cuando Jesús volvió del monte de la transfiguración y ellos dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijo Elías y uno dijo, tú eres el profeta, y así de esa manera. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú nunca aprendiste de esto de los libros o por medio de un seminario o de algún programa hecho por el hombre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí lo tiene, la revelación espiritual de la palabra de Dios. Párrafo 40. En Mateo 11, creo que es, o el 12, en alguna parte, ahí está escrito, dice, a pesar de que había hecho tantos milagros, tantas señales, que él era el Mesías, aún así las personas no lo pudieron creer. ¿Por qué Isaías había dicho, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen? ¿Cómo, a pesar de que había eruditos, aunque ellos eran tan religiosos, eran santos y sin falta y sin culpa? Sí, se los encontraba en las más pequeña falta, se los apedreaba sin misericordia. Ningún hombre podía poner un dedo sobre ellos. Ellos estudiaban la Escritura día y noche, generación tras generación, y aún así Dios les había cegado sus ojos. Dirá, ¿Dios hizo eso? Eso es lo que Él dijo. Párrafo 41. Dios hace lo que Él quiere. No le podemos decir qué hacer. ¿Acaso no dijo Pablo en el libro de los Romanos en el octavo capítulo? Dijo que Dios levantó a Faraón y endureció su corazón, cegó sus ojos para ese mismo propósito, para que su poderío pudiese ser demostrado. ¿O no fue Esaú y Jacob, Esaú rechazado? Antes de que el niño hubiese nacido, Dios le aborreció. Lo ve, todo está funcionando de acuerdo a la gran predestinación de Dios. Él no es uno que está dormido, Él sabe exactamente. Y juzgamos a los hombres de acuerdo a lo que parece, su honestidad o su sinceridad. Juzgamos a las iglesias de acuerdo a su progreso. Nos unimos, tomamos a los evangelistas porque son estupendos. Eso no es así. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que la langosta dejó, se lo comió el revoltón. Algo está mal en algún lugar, porque la palabra de Dios es tan eterna como Él es eterno, y las palabras de Dios no pueden fallar así como Dios no puede fallar. Párrafo 42. Ahora, algo está incorrecto en algún lugar. Así que ahora regresemos, ya hemos puesto el fundamento. Regresemos, tomemos nuestro texto de Romanos 3, 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, vamos a profundizar en esto y quiero que escuchen, que sea Dios la verdad.
Alineémonos con lo que Dios dijo, sin importar lo que alguien más diga. Quiero usar cuatro diferentes cosas que veo en la escritura que estos insectos se comieron de la iglesia del Dios viviente, y eso tiene la vida de Dios paralizada y sin crecimiento. Párrafo 43. Admitiremos, ustedes metodistas admitirán, ustedes bautistas admitirán, ustedes presbiterianos, ustedes pentecostales, ustedes nazarenos, todos admitirán, el tabernáculo aquí admitirá que hay algo incorrecto. Y nosotros, el tabernáculo, es tan culpable como el resto, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, regresemos. Yo quiero mencionar cuatro cosas tan escritural como yo pueda hacerlo. Que estos insectos se han comido de la iglesia su condición original. Párrafo 44. Ahora, la primera cosa, la iglesia fue establecida en el día de Pentecostés. Pedro predicó el mensaje de inauguración en el servicio de despedida cuando la iglesia nació. La iglesia cristiana nació en el día de Pentecostés, y si Dios es infinito, lo infinito no puede cambiar. Su iglesia debe permanecer como lo fue en el principio. ¿Admitirá usted eso? La iglesia deberá permanecer como solía ser. Pero el hombre metió sus manos en ello, pusieron sus propias interpretaciones en ella. Nunca intente interpretar la palabra de Dios. Diga lo que dice y que no le interese lo que suceda. Solo alíñese con eso. Eso es todo. No cambie la palabra. La Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. No tenemos derecho a decir estas cosas. Tenemos que leerla y decir exactamente lo que dice y creerla de la misma manera. No me interesa cuán ridículo pueda parecer, créalo de todas maneras. Párrafo 45. Por último, el púlpito no es un lugar para bromear, es un lugar para la sinceridad. No quiero decir esto en forma de chiste, yo quiero hacer esto para citar algo que se me fue dicho. Dijo, había un hermano de color en el sur, llevaba una Biblia y su jefe se burlaba de él. Él decía, tú no lo puedes leer, ¿para qué la cargas? Él dijo, la cargo porque yo la creo. Esa es una buena razón. No la puedo leer, pero sí que hay algo en ella que está correcto. Dijo, yo incluso creo su cubierta. ¿Qué dice Santa Biblia? Escrito sobre ella y yo lo creo. Él dijo, supongo que lo que sea que diga la Biblia lo hagas. ¿Tú lo harías? Él dijo, sí, señor, si usted lo lee de la Biblia, yo lo haré. Sí, es un mandamiento de Dios. Él dijo entonces que si te leyera en la Biblia y te dijera que el Señor dijo que atravesarás aquella pared, allá, aquella grande pared de piedra, ¿cómo pudieras atravesar esa pared de piedra si no hay un agujero en ella? Él dijo, si usted lo lee la de la Biblia y el Señor me dijera que lo atravesará, él tendría un agujero ahí para el momento cuando yo llegare. ¿Y eso está bien? Dios así lo dijo, sin importar cuán ridículo eso pudiese parecer. Usted sigue en eso adelante. Es asunto de Dios el encargarse de lo demás. El negocio suyo es dar ese paso. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 46 al 55. Amén, Dios le bendiga, hermanos. Mensaje, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Predicado el 23 de agosto del año 1959, párrafo 46. Ahora, por unos cuantos minutos, una de las primeras cosas de las que me gustaría hablar, después de que nos dimos cuenta que el fundamento tiene que ser el original, tiene que ir de regreso a el fundamento, tiene que ir de regreso a cuando era la vid. Si hay algo errado con ella y la vid no está funcionando correctamente, regresemos y démonos cuenta qué es lo que está incorrecto. Ahora, una de las primeras cosas que me gustaría mencionar es que algo se ha ido de la iglesia. Una de las cosas principales es la fe. Las personas no tienen fe como la tenían en aquel día. Alguna especie de saltón se ha metido y se ha comido la línea de la vida de la fe. Ellos la han cambiado. Hoy su fe descansa sobre alguna especie de iglesia grande,
lujosa, una denominación. Pero Judas nos dijo, en Judas el tercer versículo dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, aquí lo tengo delante de mí, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, no una fe, la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Eso fue 33 años antes que esta fe fuese entregada. Párrafo 47. Ahora, no, las personas dicen, bueno, es en contra de mi fe. Solo hay una fe, un Señor, una fe y un bautismo. Puede que usted tenga fe, pero nosotros queremos la fe. Contendáis ardientemente. Eso es, discutir, no en contra de ella, parándose, pararse por ella. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuándo fueron llamados santos? Cuando ellos fueron santificados. Cuando el Espíritu Santo los santificó, ellos fueron llamados santos. Ahora, Judas dice, un hermano de crianza de Jesús, quiero que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nunca permitan que esa fe caiga. Y la fe de los santos no era sobre credos, no era sobre denominaciones, no era sobre los edificios de la iglesia, no era en sus asociaciones, sino que era sobre la presencia del Dios viviente. Ellos tenían fe para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. Todas las grandes promesas que Jesús hizo, la primera iglesia se aferró a ellas. Era la línea de vida. 48. Escuche, preste atención a lo que le quiero decir. La siempre presente presencia del Dios vivo es la línea de vida de cualquier iglesia o de cualquier grupo de personas. Se requiere la siempre presente presencia del Dios vivo para realizar y hacer, y para actuar y para vivir con las personas como Él lo hizo en el principio. Si la presencia del Dios viviente trajo un Pentecostés con poder, con señales, con maravillas, trajo a un pueblo tan lleno de la gloria de Dios hasta que gritaban y hablaban en otras lenguas y fueron mártires por la fe. Contendamos ardientemente por la fe hasta que la muerte nos libere. Contienda ardientemente por ella. No nos comprometeremos a leer libros o al tomar alguna teología hecha por el hombre. No nos comprometeremos con credos o algún libro de oraciones o con algo que alguien más dijo. Mi fe está edificada sobre nada más que la sangre de Jesús y justicia. Todo alrededor mi alma perece. Entonces Él es mi esperanza y refugio, porque en Cristo, la roca sólida, yo me paro. Todos lo demás es arena movediza. Párrafo 49. Ningún credo, solo Cristo. Ninguna ley, solo el amor. Y ningún libro más que la Biblia. Ningún libro de credos. La Biblia lo tiene que decir. La Biblia no solo tiene que decirlo, sino que también lo tiene que decir de la misma manera. Debe decirlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Debe de ir en cada pequeña parte y entretejer con cada parte de la palabra. Si no lo hace, entonces yo tengo la interpretación incorrecta de ella, porque Dios no puede contradecir su propia palabra. Y si no dice la misma cosa en cada pequeña fibra. Si esta camisa aquí está entretejida con la misma fibra, eso es lo que la hace lo que ella es. Eso es lo que la hace blanca. Eso es lo que es la iglesia.
Eso es lo que es la iglesia. Si va a ser una iglesia pura, nacida de nuevo, sin mancha ni arruga, tiene que ser tejida con la misma fibra con la que comenzó en el día de Pentecostés, la experiencia del Espíritu Santo ardiendo y tejiendo. No se puede agregar una pieza podrida. Usted no puede agregar un pedazo de trapo. No funcionará. Eso lo arruinará. Párrafo 50. Alguna clase de antiguo pequeño saltón ha llegado y se ha comido la fe. Ellos se paran y dicen, yo creo en la Santa Iglesia, la Santa Iglesia Católica Romana. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y en la fe y en el poder de su resurrección, a través de la cual Él vive dentro de mí hoy. Porque Él vive, yo también vivo. No por un credo, no por una denominación, sino porque Cristo vive. Y yo estoy en Cristo. Yo vivo por Él y con Él y vivo a través de Él. Y sus fibras de vida están a través de mí. Si no es así, no me puedo llamar suyo. Él no solo toma mi cabeza, Él toma mi corazón, mis movimientos, mi todo, y Él se entreteje en todo. Él se entreteje a sí misma en la palabra. La palabra no puede decir una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. Y yo sé que está escrita de cierta manera. Está escrita de esa manera con un propósito. Jesús así lo dijo. Y le dio gracias a Dios porque Él lo había escondido de los sabios y de los entendidos y se lo reveló a los niños. Ese es el propósito de Dios, hacerlo así. Él tenía, párrafo 51, ¿por qué permitió Él que entrase un pecador? Él tenía que permitir que entrara un pecador porque Él era un salvador. Él es más grande que el pecado. El pecado no era necesario, pero Él tuvo que permitir que Satanás cometiera el primer pecado. Pero la razón que Satanás cometió el primer pecado o permitió la justicia en pecado, la razón que Él lo hizo fue para que Dios pudiese ser un salvador. Amén. Él permitió que el hombre se enfermara porque Él es un sanador y Él tiene que ser justo. Y Él tiene que poner el árbol de la vida y el árbol de la muerte delante de cada hombre, así como Él lo hizo con Adán y Eva. O Él hubiese hecho lo incorrecto cuando lo puso delante de Adán y Eva. Ahora, eso depende de usted. Párrafo 52. Ahora, fíjese. Fe. La verdadera fe. La auténtica fe. La fe. Ahora, tomamos nuestras iglesias hoy. Mírenos. Mire nuestro pueblo pentecostal, mire nuestro pueblo bautista, el presbiteriano, nazareno, peregrinos de santidad y el tabernáculo Branham. Todos nosotros somos culpables de no contender ardientemente por esa fe. Surge un pequeño alboroto en la iglesia en el tabernáculo Branham. Estoy en casa, ahora puedo hablar acerca de ustedes. Y forman pequeños grupos. Y unos se ponen de un lado y otros en el otro lado. ¿Es eso contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos? ¿Suena eso como la doctrina apostólica? No, señor hermano. Ellos tenían un caso de Ananías y Zafira. Dios aún es el mismo Dios y hemos visto eso comprobado. Párrafo 53. No contender ardientemente. Las personas salen hoy y dicen, bueno, mi fe no me enseña acerca de los milagros. Ellos nos enseñan que los días de los milagros han pasado. Entonces usted no está contendiendo por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Un montón de fanáticos, un montón de fanatismos, yo mismo. Pero yo creo que hay un genuino don del Espíritu Santo y estamos contendiendo ardientemente por ello. Eso es correcto. Nosotros lo creemos. Los santos hablan en lenguas. Ellos dicen, yo no creo en la sanidad divina. Yo no creo en un montón de fanatismos.
pero nosotros sí creemos que hay un Dios que sana a los enfermos, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 54. Yo he visto mucho de ese tal llamado discernimiento. Yo no creo eso, pero sé que hay un verdadero espíritu de Dios que discierne el don de sabiduría, que llama y habla y es perfecto cada vez. Estamos contendiendo ardientemente por eso, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo sé que hay sueños y también hay estómagos llenos de carne frescas o están llenas de alguna otra cosa que le causa pesadillas. Y usted se brinca y lo llama una visión, pero hay una verdadera y genuina visión de Dios. Eso es correcto. Dios lo prometió, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él hace eso y nunca falla. La Biblia dice, si hubiese entre vosotros alguno que fuese espiritual o un profeta, dejadle hablar, y si lo que dijere acontece, oídle, porque yo estoy con él. Si no acontece, no lo escuchen, porque es un falso profeta. Dios no puede mentir. Dios todo el tiempo dice la verdad. Ahora, nos damos cuenta que eso es verdad. Allí, ahí, esas cosas que, párrafo 55, miren a Pablo, allá aquella noche. Todas las esperanzas se habían agotado. El diablo se estaba riendo con cada diente, cada vez que saltaban las olas y caía un relámpago. Yo hundiré a aquel apóstol allá, aquel pequeño barco hundiéndose, y por días y días, 14 días y noches, las estrellas nunca brillaron y como se sacudía ese pequeño barco. Él estaba caminando alrededor, arrastrando una cadena tras él por predicar el evangelio. ¡Aleluya! Y nosotros no podemos dejar que nadie hable de nosotros porque no hinchamos como un sapo comiendo perdigones. Siempre estamos cargando con algo y luego decimos que estamos contendiendo ardientemente por la fe. El tabernáculo Branja tiene mucho que enmendar primero, y también los pentecostales y los bautistas y los nazarenos. Esa es la razón por la cual no estamos llegando a ningún lugar. No somos honestos y sinceros. Nunca hemos llegado cara a cara con eso. Cosas que nos hacen inmóviles. Debemos siempre ser copiosos en Dios. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquel viejo revoltón entró y el saltón y él se lo comieron. Todos los días de los milagros han pasado. Usted no tiene que hacer esto. Usted no tiene que hacer aquello. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 23 de agosto del año 1959. Continuamos. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 56 al 65. Amén, hermanos, continuando con el mensaje, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Párrafo 56. Si la vid de Dios brotó su rama, que fue una rama pentecostal, con poderes, visiones, revelaciones, sanidades, santificación, el Espíritu Santo, la siguiente rama será la misma cosa, ciertamente que lo será. Cada vez que la vid da una rama, será exactamente igual como fue la primera. Como dije anoche, mientras hablaba con un grupo de hermanos, usted no puede hacer que una vid produzca calabazas y usted no puede hacer que una planta de calabazas produzca uvas. Eso es verdad. Es de acuerdo a la vida que está en la vid. Eso es lo que se produce. 57. Y si Cristo está en esa vid y la vida de Cristo está en esa persona, será como Jesús. Producirá los frutos de él. Es su espíritu. No puede ser nada más que eso. Tiene que producir esa vida, porque es la misma vida. Usted simplemente no puede producir otra cosa. Actuará como él, hablará como él, caminará como él, sanará como él, verá visiones como él,
eso producirá su vida exactamente igual, perfectamente, cada vez porque es su vida. Usted solo es la cáscara. El hombre es como una tubería de agua. Él no es el agua, él solo es la tubería. Sáquele a él el agua y él se oxidará. Pues eso es lo que pasa hoy. Hay demasiados de nosotros que nos estamos oxidando, de aquellos que alguna vez tuvieron una experiencia. Mantenga el agua fluyendo. Eso es lo que mantiene la línea de vida fluyendo. 58. Escuché a un hombre predicando en una ocasión. Dijo que había una cerda en el revolcadero que hacía el agua muy fangosa. La mejor cosa, la Biblia habla respecto a eso, es sacar a la cerda del revolcadero. Usted puede llegar a un buen manantial por acá en algún lugar, en donde el gran manantial está fluyendo, allá en las montañas, si el agua está fangosa, más vale que usted saque a los cerdos, entonces el agua se limpiará. Hay muchas cosas que tenemos que sacar antes de que lleguen las aguas de la fuente llena con sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecados se sumergen bajo la sangre y pierden todas sus manchas de culpabilidad, sus indiferencias y sus habladurías y cosas semejantes. 59. 16 ministros que creían, ellos pensaron que yo creía que Dios cuidaba a su iglesia y preservaba a su iglesia. La escritura dice, el que oye mi palabra, no el que pretende decir que él oye, ese es aquel a quien Dios le ha abierto sus ojos y sus oídos para oír. Ningún hombre lo puede hacer hasta que Dios le abre sus ojos y oídos. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué le va a pasar a él? ¿Mintió Dios o dijo la verdad? 60. ¿Tiene el hombre la razón cuando dice, oh, usted puede tener el Espíritu Santo y ser salvo, y mañana usted puede estar perdido e irse al infierno? Nunca crean ustedes esa tontería, eso es una mentira. Si alguna vez usted ha nacido de nuevo, toda su naturaleza será diferente. Si un hombre alguna vez ha sido plantado en Cristo y la vida de la vid está fluyendo a través de él, él nunca volverá a producir calabazas. Puede que usted le ate una, pero él sabe que algo está mal. Él se quedará ahí y gemirá hasta que le sea removido. Es demasiado peso para él. Eso lo inclina demasiado cerca al suelo. A él le gusta crecer hacia arriba. No se puede colgar una calabaza en una vid. Bien. Noten. Contendiendo por la fe. Eso fue contendiendo ardientemente. No solo contendiendo, sino contendiendo ardientemente entre vida y muerte. Vamos a saltar a otro tema. Uno puede quedarse mucho tiempo en eso. 61. La siguiente cosa de la que nos gustaría hablar es sobre el amor fraternal. El amor fraternal ha sido comido de la vid. Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, ahora tomemos un ejemplo. Si un hombre no cree igual que yo iré a su congregación y predicaré. Solo predicaré lo que él cree y deja eso a un lado porque yo le amo. Por su fruto les conoceréis. Si ellos no lo creen y no tienen amor fraternal, ellos se desvían, se ponen en desacuerdo y ellos se alejan. Yo no tendré nada que ver con eso. ¿Por qué no viene conmigo y me habla respecto a eso? Ustedes no saben lo que yo creo, ¿ven? De todas formas, ¿qué diferencia hace lo que yo crea? Es quien creo en quien creo en Jesucristo. A lo que yo sé, hasta el día de hoy nunca he salido de una reunión con un sabor amargo, pero vea, el amor fraternal ha sido desechado. Y Pablo lo había visto en 1 Corintios 13, dijo, permanezca el amor fraternal,
pero el amor fraternal ha sido quitado. Ahora observe cada vez. Párrafo 62. Ahora escuchen atentamente. Vamos a entrar a la vianda firme. Cada vez que el diablo le quita algo al árbol, digamos que es la corteza, el insecto se come la corteza y él le pone un trapo viejo hecho por el hombre para tomar su lugar. Si usted pone un trapo alrededor de la línea de la savia de un árbol, no mandará la savia hacia arriba, a los frutos del árbol. No producirá frutos, se regresará de vuelta a la tierra. Y esa es la razón por la cual hoy en día no podemos tener un avivamiento. Hay demasiados dogmas hechos por el hombre. La línea de vida no pasará a través de ese trapo y la savia caerá de regreso a la tierra. Esa es la razón por la cual nuestros avivamientos fracasan. 63. Y Billy Graham dijo el otro día, él estaba mencionando donde él había tenido un gran avivamiento. Y del mismo lugar en donde él estaba predicando, él tuvo que sacar a su esposa de los parques porque los hombres y las mujeres estaban viviendo inmoralmente. Ahí en los parques. ¿Qué es lo que pasa? Son trapos hechos por el hombre en lugar de la corteza puesta por Dios. No llevará la vida. Una iglesia que está envuelta en un credo hecho por el hombre no enviará el poder de Dios hacia arriba a las ramas. Dirá, los días de los milagros han pasado. Y lo dejan caer en tierra. ¿Bien? Yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero si lo estoy, déjenme en paz. Me siento bien de esta manera. ¿Ven? Se caerá. La palabra de Dios. Si Dios dice aquí, yo soy el Señor, yo nunca cambio. El trapo dice, pues, Él ha cambiado en este día. Y lo deja caer. Cuando eso comenzó por primera vez, fue en la primera edad. Cuando no tenían denominaciones y el hombre ha intentado restaurar la hermandad a través de las denominaciones. El amor fraternal ha sido cortado por causa de las denominaciones. Párrafo 64. Muéstreme una vez en la cual Dios haya tenido una organización o una denominación. Y cuando tuvo a su iglesia en una denominación o una denominación que se haya levantado y haya caído, y se haya vuelto a levantar. Ahora, he estado leyendo desde que llegué sobre este tema. Yo leí el libro de los mártires de Fox. He leído los primeros escritos de Josefo. Leí las dos Babilonias de Esopo. He leído las primeras edades de Pember. Los padres de Nicea, justo antes del concilio de Nicea, después de Pentecostés. Y en la Biblia nunca ha habido una denominación que Dios haya ordenado. Entonces, cuando nosotros nos ordenamos y hacemos denominaciones, nos salimos de la voluntad de Dios. Por último, 65. Un saltón llamado denominación se comió la corteza original del amor fraternal y lo denominó al ponerle un trapo alrededor. Y la vida de Dios viene por aquí a través de las raíces, la raíz y el retoño de David. Cuando comenzó a salir por medio del Espíritu Santo, entonces la denominación dijo, los días de los milagros han pasado. Hoy usted no tiene que hablar en lenguas. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. No hay sanidad divina. Eso fue para otra edad. Eso se acabó desde hace ya mucho tiempo. Y ahí están las ramas aquí arriba sufriendo los frutos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha tocado lecturar. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, Dios la bendiga, en los párrafos 66 al 75. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Párrafo 66. Un buen y sano árbol no necesita ser fumigado, porque estamos fumigando una y otra vez contra la plaga de gusanos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Es porque el árbol no está sano.
¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no está sano? Los credos y denominaciones le han comido la línea de la vida. Ciertamente, los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales se han comido la línea de vida del árbol, tratando de sustituir una denominación para atraer a todos los hombres bajo la política. Dios no quiere que nos unamos bajo políticas y credos. Nosotros estamos unidos por el original Espíritu Santo de Dios, que saca el pecado de nuestro corazón y nos hace uno en Cristo Jesús. Eso es verdad, mi hermano. Eso es verdad, mi hermana. Párrafo 67. Eso comenzó en las primeras edades después de la muerte y resurrección de Cristo. Después de la muerte de los apóstoles, 300 años después, ellos establecieron el Concilio de Nicea. Eso fue cuando ellos formaron la primera organización, la cual fue la Iglesia Católica. Católico significa universal. De la Iglesia Católica salió Lutero, de Lutero salió Wesley, de Wesley salió Pentecostés, a través de pequeñas variaciones. Otros pequeños movimientos como los nazarenos, peregrinos de santidad y los demás, bautistas y todo como eso, todas ellas salieron de eso, todas en la misma asociación, en una denominación. Cuando Dios les da una bendición a una iglesia o a un grupo de personas, rápidamente ellos forman una pequeña cerca alrededor de eso. Y ahí es donde ellos posicionan. Dios quiere derribar toda cerca. Párrafo 68. Recuerden cuando fui por primera vez al oeste, era tiempo de arar con discos en Kansas y estábamos plantando trigo. Yo miraba a aquellos viejos vaqueros que no sabían nada acerca de un tractor o de cualquier cosa, o de cultivar trigo. Todo lo que ellos sabían era cómo arrear ganado. Y cuando se introdujeron los automóviles y construcción de campos de golf, y estos antiguos pantalones cortos a la rodilla en los cuales jugaban gol y todas esas cosas, yo miraba a aquellos hombres mayores vaqueros con su cabello blanco colgado debajo de su sombrero, ver a ellos cómo traían segadoras y sembradoras de trigo y cosas como esas. Les vi poner su pie en la semilla de en la silla de montar y bajar su sombrero, poner cercas alrededor del lugar. Él no podía soportar eso. Él no sabía nada acerca de estar acorralado. Él estaba en la planicie con Dios y con sí mismo. Su cabello blanco colgando debajo de su sombrero de esa manera, llorando lágrimas bajo su sombrero, y dijo: no puedo soportar estas cosas, y cabalgar hacia la puesta del sol. Párrafo 69. Dios, ayúdanos para tener peregrinos hoy que no se dejen acorralar por la denominación y los credos, y que cabalguen hacia la puesta del sol con una fe inmovible, fe que una vez fue dada a los santos con amor fraternal, que quebranta todo credo y cerca, y dice: somos hermanos, somos uno en Cristo Jesús. A lo que Dios diga, nosotros diremos amén. A ello, danos ese tipo de hombres. Párrafo 70. Si credo, entonces ellos formaron los que llamaron los padres antes de Nicea. Ellos se juntaron, ellos formaron un concilio. En el concilio se empolló la Iglesia Católica, la cual quiere decir la Iglesia Universal, y arrancó todas las demás pequeñas iglesias alrededor en donde Dios estaba trabajando, y las forzó a una iglesia y a una religión. Ellos ataban un buey a un brazo y otro buey
en el otro y colgaban un crucifijo delante del hombre. Le decían que le besara o que se inclinara a él para recibir la religión católica. O harían un buey comenzara a caminar en una dirección y el otro en la otra dirección. Y lo descuartizaban, tomaban a una mujer y tomaban su cabello y lo ponían en un barril de brea y le preguntaban si besaría ese crucifijo o ella lo hacía y se inclinaba ante la religión católica o prenderían fuego en su cabeza y la quemarían. Los ponían en estacas y todo lo demás, los ponían en lo que llamaban la dama de hierro y presionaban esas estacas tratando que ellos besaran el crucifijo y abrazaran lo que ellos llamaban la religión cristiana y los molían hasta el polvo. Párrafo 71. Los mártires se paraban ahí sin parpadear un ojo. Él sabía en dónde él estaba parado, él sabía en quién él había creído. Conociendo esto, él sabía que Dios podía levantarlo en el último día, porque él lo había prometido. Él moriría en el tronco antes de inclinarse ante cualquier cosa hecha por el hombre. Viejo trapo sucio en la línea de la savia, aleluya. Permíteme morir en el mismo lugar. Si mi Dios no viene en mi generación, yo moriré en el tronco donde el saltón comió, creyendo que Jesucristo y su iglesia y su palabra es la misma de ayer, hoy, por los siglos. Pueda que yo no pueda producirlo allá en todas las ramas, porque las viejas líneas de savia de la denominación y creo me han cortado. Y me han dejado caer como una papa caliente. Pueda que eso suceda, pero me pararé fiel en el tronco y clamaré para que la hora llegue. Dios restaurará a su iglesia a su condición original. Párrafo 72. La tercera cosa puede que duela. No quisiera que lo hiciera. Observen una de las grandes líneas de savia que ellos cortaron. Y eso comenzó durante el tiempo de la organización. Eso fue lo que cortó la línea de savia. En primer lugar, si ellos hubiesen tenido amor fraternal entre ellos, ellos nunca hubiesen necesitado una organización. Y luego, cuando ellos vieron que no podían tener amor fraternal, o ellos pensaron que no iban a tener lo que esperaban en Jehová, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En lugar de tomar la palabra de Dios, ellos tomaron una organización. Párrafo 73. 550 años después salió Lutero de esa organización. ¿Qué hizo él? Se dio la vuelta e hizo lo mismo que ellos hicieron. De eso salió Calvin. De eso salió Wesley. De Wesley salieron los bautistas, los presbiterianos y así hasta los pentecostales. Y los pentecostales después de los nazarenos. Salieron los pentecostales y después de los pentecostales, ¿qué vendrá? Espero que sea la venida de Cristo, porque los pentecostales hicieron exactamente la misma cosa que el resto de ellos. Párrafo 74. Apocalipsis 12 dice que ellos lo harían. Ella era una ramera y ella eran prostitutas, eran rameras. La Iglesia Católica, ella en la Biblia dice que era una ramera, R-A-M-E-R-A, Primera de Corintios 12, así lo dice, y dice que sus hijas ahora, sí, no pueden ser hombres. Él nunca dijo sus hijos, dijo sus hijas, las iglesias. Están representadas en la Biblia como mujeres y sus hijas eran prostitutas. ¿Ven? La misma cosa. ¿Qué clase era? ¿Como una prostituta? Cometiendo fornicación espiritual en contra de la palabra de Dios, aferrándose a un trapo denominacional.
En vez de ir a tomar la palabra de Dios, en vez de contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Párrafo 75. No hace mucho aquí yo hablé con un sacerdote. Él dijo, a mí no me importa lo que diga la Biblia. Nosotros somos la iglesia. Dije, esa es la palabra de Dios. Dijo, nosotros la hicimos. Dije, entonces, ¿por qué cambió tanto? De lo que ustedes enseñan, ustedes no tienen una cosa en su iglesia de lo que dice esta Biblia. Yo le estaba diciendo que había bautizado a una niña en el nombre de Jesucristo. Él dijo, ¿sabía usted que la iglesia católica solía hacer eso? Dije, ¿cuándo? Escrita ahí en cualquier historia de la iglesia que yo conozco estaba. Él dijo, nosotros creemos nuestro catecismo. Yo dije, ¿qué acerca de la historia? Dijo, a nosotros no nos importa lo que la historia dice. Nosotros creemos el catecismo. Yo dije, ¿cómo sabe usted que hubo un George Washington o un Abraham Lincoln? ¿Cómo supo usted que hubieron padres peregrinos? ¿Por qué? Porque creemos nuestra historia. Párrafo 76. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio el conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Oruga, el Saltón, el Revoltón y la Langosta, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 76 al 85. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La Oruga, el Saltón, el Revoltón y la Langosta del año 59-08-23, 76. Dije, no hubo nunca algún lugar donde la Iglesia Católica haya sido organizada hasta 370 años después de la muerte del último apóstol. Yo dije, y la Iglesia Católica no era conocida. Ellos no bautizaban en el nombre de Jesucristo, porque ellos fueron los primeros en traer el fundamento equivocado del bautismo falso. Y ella es, él dijo, bueno, ahora espere un minuto, dijo. Nosotros tenemos el derecho, somos la iglesia, nosotros somos lo que queremos, porque Dios está en su iglesia. Dije, Dios está en su palabra, no en su iglesia. Si la iglesia está en desacuerdo con la palabra, entonces hay algo mal. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es correcto. La palabra de Dios es la verdad. Deje que su palabra sea la correcta. Regrese a su palabra. ¿Ve lo que se comió el saltón? 77. Ahora, durante el tiempo de los primeros padres de Nicea, Gene, tú también lo acabas de abordar. El gran concilio de Nicea produjo una gran discusión en cuanto a si había un dios o si había tres dioses, el Padre siendo uno, Hijo siendo dos y Dios, el Espíritu Santo siendo tres. Y ellos adoptaron que había tres dioses. Ahora, si ustedes no creen eso, ahora mismo se los leeré del concilio de Nicea. Los padres de Nicea, ellos lo hicieron tres dioses. Hay un solo Dios, solo hay uno. Él es Jehová Dios, el gran yo soy, el alfa, omega, el principio y el fin. 78. Ellos ahora han tenido, para poder hacer eso, ellos tuvieron que obtener algo para que fuese con eso. Y para hacer eso, ellos trataron de decir Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, no hay tal cosa, absolutamente. No son tres dioses, eso es paganismo. Son tres oficios del mismo Dios. La paternidad, cuando Dios habitaba solo, santo, sus leyes, su justicia le hacen a él santo. Él quería estar en el hombre, él quería adorar con el hombre, él quería que el hombre le adorara a él. Él tenía que venir al hombre y entonces cuando él lo hizo, él creó. Le hizo sombra a una pequeña virgen llamada María. Entre paréntesis, Jehová Dios lo hizo esto.
y creó en su vientre una célula de sangre. Esa célula de sangre desarrolló células y trajo a un hombre, el cual fue Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, el Padre, habitó en él. En el día del bautismo, cuando él recibió el Espíritu Santo, el día que Juan lo bautizó, Juan dijo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia morar. Jesús dijo que Dios estaba con él, y yo y el Padre uno somos. Mi Padre mora en mí, no Jesús siendo uno con Dios, sino Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. 79. Y ustedes, hermanos unitarios, muchos de ustedes se desvían cuando intentan pensar que Dios es uno como su dedo es uno. Él no puede ser su propio Padre, Él no puede serlo. Pero Él es Dios, Dios es Jehová, el Espíritu. Cristo fue la casa en la cual Él habitó, y luego Él sacrificó esta vida, y cuando Él lo hizo, Él entregó el Espíritu. Y a través de esa sangre inadulterada que Él derramó, Él me santificó para que Él mismo pudiera venir y morar en mí y en ustedes. Y Dios está con nosotros, eso es el Espíritu Santo, el cual es el mismo Dios, Jehová Dios. Yo estaré con vosotros y en vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahí es donde los revoltones comenzaron a comer, y el saltón tratando de hacer a Dios el Padre estar sentado en gloria, y Dios el Hijo sentado en su diestra. 80. Donde la Biblia dice: la diestra de Dios, miré hacia arriba y vi la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Felipe o Esteban lo dijo cuando él fue apedreado. Eso no quiere decir que Dios tiene una mano derecha y que Jesús está parado allá sobre su mano derecha. Quiere decir que él está en la diestra del poder, autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Él estaba en autoridad. Dios estaba en Cristo. Él está en él. La Biblia dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando usted intenta ser tres dioses individuales, usted es tan pagano como se pudiera ser. 81. Ahora, esto va a pellizcar. En cuarto lugar, cuando ellos tuvieron tres dioses, ellos tuvieron que representar un bautismo para los tres dioses. Así que el diablo les cegó sus ojos con Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El diablo le cegó sus ojos a eso. Ahora, retengan eso. Ahora, aquí es cuando tengo que remanchar el clavo. Y va a doler, pero quiero que escuchen. Es la verdad. Dios ayúdalo a hacer. Usted escudriñe las escrituras. Usted encuentra en la Biblia donde alguien se haya bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted encuentre un lugar donde alguien alguna vez fue bautizado así. 82. Mire, usted dice: el diablo toma esa escritura y la hace parecer algo que no es. ¿No le dijo él la misma cosa a Jesús? Escrito está: a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. Él nunca se tropezó su pie con una piedra, pero el diablo estaba tratando de hacerle ver algo que la escritura no decía. Él era inteligente, él estaba lleno de Dios. Dios estaba en él, y Dios, estando dentro de un hombre, dará a conocer su revelación, ciertamente. 83. Los llevaré a Mateo 28, 19. Por tanto, y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vean los extremos trinitarios de la Iglesia Católica. Nunca estuvieron en la Biblia, nunca estuvieron en los padres pre-Nicea.
antes padres en Prenicea. Cada uno de ellos fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Cada uno de ellos. Eso vino a través de la Iglesia Católica. Salió de ahí y entró en la Iglesia Protestante. Ahora, ¿cómo puede usted verlo sin que Dios le abra los ojos? No puede, y yo oro que Dios le abra sus ojos a estos. Y solo escuchen atentamente ahora. 84. Ahora voy a tomar su escritura, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como fue bautizado usted, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Eso ni siquiera está escrito en la escritura. Y quiero que algún hombre, ustedes dicen, la Santísima Trinidad, encuéntreme la palabra Trinidad en cualquiera de las páginas de la Biblia de Dios. Es una farsa hecha por el hombre, un trapo viejo envuelto alrededor del árbol para tomar el lugar de la línea de savia del Espíritu Santo de Dios. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Usted encuéntrale y venga a mí. Como cristiano es su deber hacerlo. Si usted lo encuentra, no está en las Santas Escrituras de Dios. Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo es algo empollado del infierno. No hay tal cosa como tres dioses. Ahora, yo creo en la paternidad de Dios. Yo creo en el Hijo de Dios. Yo creo en la dispensación de Dios del Espíritu Santo. Pero Él es el mismo Dios en cada dispensación, no tres dioses. 85. Ahora, en el nombre del Padre. La Biblia no dice ir y bautícese en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Dice, y bautícese. Jesús dijo, mirando hacia atrás, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no en el nombre del Padre, nombre del Hijo. Eso los haría sujetos individuales, pero no lo son, en el nombre del Padre. Y es una conjunción con el mismo sujeto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 86. Dice, ahora vea, aquí van los apóstoles ungidos rumbo a Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Ellos fueron directamente a Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia ha sido inaugurada. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que pasa es que la receta tiene que ser hecha. El doctor Simón Pedro tiene que escribir la primera receta porque Jesús le dio las llaves. Te doy las llaves, Pedro. Lo que atares la receta que escribieses en la tierra, yo la recibiré en la farmacia. Escríbelo y yo lo aceptaré. Párrafo 87. ¿Qué él hizo? Cuando todos ellos, los hombres, escucharon todo ese ruido afuera. Afuera, así. Ellos dijeron, ¿qué significa esto? Otros hablando en lenguas. Y dijeron, escuchamos las maravillosas obras de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos le agregaron Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí lo cual no va en la receta. Eso es correcto. ¿Qué más agregaron? Usted no tiene que salir y actuar como ellos lo hicieron. Eso no le dará a usted gozo y poder, y el hablar en lenguas, y todas estas cosas. Usted no tiene que tener eso. Solo haga su confesión. Salude de manos. Eso es un poco más de veneno del diablo. Sí, los hizo a ellos actuar de esa manera cuando formaron la medicina. ¿Hará que usted actúe de la misma manera? Tome la receta de él, exactamente, correcto. Lo que dejó la langosta se lo comió el revoltón. Párrafo 88. Ahora, recuerden,
Si nunca hubo una persona bautizada en la Biblia de ninguna otra manera sino en el nombre de Jesucristo, ambos judíos y gentiles y los forasteros y todos los demás, todos tuvieron que venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Reto a cualquier hombre que me muestre dónde alguna vez una persona fue bautizada en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. O después de 300 años después de la muerte del último apóstol. Pues eso está más claro que mis 10 dedos enfrente de mí. Usted no lo puede ver hasta que Dios le abra sus ojos. Bueno, eso, sí, esa no es la revelación correcta. Entonces, ¿por qué Pedro tenía la misma revelación? Regresen a 10 días después de que Jesús le dijo, ve, bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro se dio la vuelta y dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pues entonces esta tiene que ser la misma revelación que él tenía. Y la iglesia por allá en los trinitarios tienen la revelación equivocada. Entonces ellos no están usando la línea de la savia. Ellos tomaron un trapo y lo envolvieron alrededor y está goteando la vida de Dios. Eso matará al paciente. Oh, cuánta cosa más a las cuales pudiéramos ir en sus credos y cosas y lo que han hecho. Párrafo 89. Permítanme aclarar esta cosita pequeña. Quiero que vayan y tomen sus Biblias solo por un minuto para hacerlo tan sencillo que los niños lo entiendan. Vayamos a Mateo, el primer capítulo. Ustedes tienen Mateo 28, 19. Vayan a Mateo, el primer capítulo, el versículo 18. Miren ahí. Quiero que miren atentamente. Este es el Padre a mi izquierda. Este es el Hijo en el centro. Este es el Espíritu Santo a la derecha. Ahora, ¿quién es el Padre de Jesucristo? Dios, el Padre. ¿Es eso correcto? ¿Todos ustedes creen eso? Yo ciertamente lo creo. Dios, el Padre, es el Padre del Señor Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Párrafo 90. Ahora, yo estoy citando la Escritura. Miren, miren, y ustedes lo pueden buscar cuando ustedes se vayan a casa o búsquenlo ahora. Ahora, en el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1. Miren aquí, como lo he dicho a menudo, si usted está leyendo una historia y usted lee la parte final y solo comienza en Mateo 28, 19, como si fuera una historia. Juan y María vivieron felices por siempre. ¿Quiénes son Juan y María? Vaya al principio del libro y averigüe quién son Juan y María. Si él dijo, id a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre. Yo quiero preguntarles algo. ¿Es Padre un nombre? La congregación dice, no, ciertamente no lo es. En el nombre del Hijo, ¿es Hijo un nombre? ¿Es un título como lo es Padre? ¿Es Espíritu Santo un nombre? Espíritu Santo es lo que es. Usted dice, Espíritu Santo es un sustantivo, también humano. Vea, yo soy un humano, pero mi nombre no es humano. Párrafo 91. Eso es lo que es. Es el Espíritu Santo. Eso no es su nombre. Eso es lo que es. Entonces, si Padre no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. E Hijo no es un nombre. Entonces, ¿cuál era el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? La congregación dice, Señor Jesucristo. Ciertamente, ciertamente, ahora veo. Padre, no es un nombre. Él dijo, id y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro se dio la vuelta y dijo, es el nombre de Jesucristo. Ahora, ese es exactamente el procedimiento que siguieron a través de toda la Biblia. Párrafo 92. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué han hecho sus traductores u hombres de la iglesia? ¿Qué ha hecho la organización? Ha vuelto un trapo viejo denominacional alrededor de eso para ser popular con el resto de ellos. Aunque tenga que comer galletas saladas y beber agua del río y ser martirizado, yo me pararé por la verdad de Dios y moriré en el tronco. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dejó la langosta, lo que dejaron los metodistas, lo comieron los bautistas. Lo que dejaron los bautistas, lo comieron los pentecostales. ¿Qué cosas? ¡Las líneas de vida se han acabado! Esto solo es una cosa menor. Párrafo 93. Ahora, ¿quién es el Padre, Hijo, Espíritu Santo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre no es nombre.
Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. ¿De qué nombre estaban hablando ustedes? Pues eso es como Juan y María. Regresemos y averigüemos lo que fue. Ahora, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que ellas se juntasen, se halló que había concebido del ¿qué? Espíritu Santo. Yo pensé que usted dijo que Dios era su padre. ¿Cómo pues puede Dios ser su padre y el Espíritu Santo ser su padre? Ahora usted vea, ustedes trinitarios, gritándole a los unitarios, la olla no le puede decir tiznado al sartén. Miren aquí, no, vean lo que quiero decir. Párrafo 94. El padre, él dijo que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, Dios el Padre no tuvo nada que ver con ello. Si Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo no son la misma persona, entonces Jesús tuvo dos padres y nuestro Salvador fue un hijo ilegítimo, nacido con dos espíritus diferentes o de dos espíritus diferentes. El nacimiento de Jesucristo fue, él fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes eso? Entonces, Dios el Padre y el Espíritu Santo son el mismo espíritu o él tenía dos padres. Párrafo 95, por último. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta del Señor, que dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este es él, Jesús, el cual es Emmanuel, lo cual es interpretado como la congregación dice, Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál es el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo? Señor Jesucristo. Ciertamente, su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿qué es Padre, Hijo, Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es el nombre? No nombre. Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Espíritu Santo no es un nombre, sino que Jesucristo es el Señor Jesucristo. Lo cual es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres oficios de Dios manifestado en la carne de una persona. ¡Aleluya! Hermano, esa es la verdad. Así que, Dios ayúdame, yo me pararé en el día del juicio por eso. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 96 al 105. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, párrafo 96. Eso es lo que ha hecho el saltón. Él tiene a Dios, el Padre, en el cielo. Dios, el Hijo, sentado en su trono. Y Dios, el Santo. Con corazón no podemos llegar a ningún lugar. Dios está en usted, con usted. Yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. No otra persona, sino el mismo Espíritu Santo. La misma persona, el mismo Dios. Jesús, el Señor Jesús mismo, era el tabernáculo en el cual Dios habitó para manifestarse a sí mismo, porque Él era un espíritu, Él era un espíritu. Ahora, Jesús no era eterno. Dios es eterno. Ahora, Jesús es eterno porque Dios se ha llevado el cuerpo. 97. Repito esto. Ahora, Jesús no era eterno. Dios es eterno. Ahora, Jesús es eterno porque Dios se ha llevado el cuerpo. 97. Hubo una vez antes de la fundación del mundo que yo fui eterno. Cuando Dios pensó en mí, Él pensó en mí desde antes de la fundación del mundo. Mi nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Y el suyo también desde antes que hubiera un grano de arena. ¿Cuántos de ustedes saben que eso está en la Biblia? ¿Cuántos saben que Dios puso su nombre en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo? Por lo tanto, en el pensamiento de Dios, nosotros nacimos ahí mismo en su reino. Y un día vino un cuerpo a través del santo matrimonio, mi padre y mi madre, y me engendraron.
Y aquí venía yo, William Branham, representado en un cuerpo de carne. Ahora, ustedes me conocen como William Branham, un hombre. Dios me conocía a mí como William Branham, un pensamiento en su propia mente y una expresión. 98. ¿Qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento expresado. Cuando él habló y dijo que él venga, yo vine. Cuando él diga que él venga otra vez, vendré otra vez. Sí, señor, es un pensamiento. Una palabra es un pensamiento expresado. Dios ya dio la palabra, lo que era su pensamiento, y él lo expresó. Cuando él lo expresa, sucede, sea, y hubo. Ahí está Dios, el omnipotente, el todopoderoso, el poderoso Jehová. Ahora él está representado. Ahora, para poder llevar a cabo esto, ellos tuvieron que obtener un bautismo falso para poder hacerlo. ¿Lo ven? Está escondido. El mundo no lo ve y no puede ser visto. 99. Ahora observen atentamente. Aún tenemos suficiente tiempo para cerrar y tener una línea de oración. Muy bien. Yo duré más de lo que pensé en esto. Ahora solo un minuto más. Tengo otra cosa que quiero decirles. Por lo tanto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un Dios verdadero. Él tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Cuando él nació Cristo el Señor. Cristo significa el ungido. El Señor significa posesión. Él era posesión y Señor. Y cuando Dios descendió y moró en él, lo cual lo hizo a él ambos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Alfa, Omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, la raíz y retoño de David, ambos, raíz y retoño de David, la estrella de la mañana, el primero y el último, ese es él. Párrafo 100. Oh, lo que ha dejado la langosta. ¿Cómo puede adorar al menos que usted sepa lo que está adorando? ¿Cómo puede usted ser espiritual al menos que usted tenga el Espíritu Santo en usted? Si usted está todo atado con un montón de credos de iglesia que lo hacen que se comporte como la gente de la iglesia, y dignos y religiosos y cosas como esas, todo eso es bueno, actos morales. Pero, hermano, usted tiene que ser nacido de nuevo por medio del genuino Espíritu Santo, que solo viene por medio de la palabra de Dios. Y la verdadera palabra de Dios, cuando entre en usted, manifestará la verdad. El Espíritu Santo, cuando él venga, él testificará de mí. Él manifestará la verdad. Él tomará las cosas que yo les he mostrado, que yo he mostrado. Tomo cosas que yo he dicho y se los mostrará. El Espíritu Santo lo hará. Lo que él hará, ahí está él. 101. Lo que dejó la langosta lo comió el revoltón. Lo que dejaron los católicos se lo comieron los luteranos. Lo que los luteranos comieron, dejaron los metodistas, se lo comieron. Lo que dejaron los metodistas, los pentecostales, se lo comieron. ¿A dónde llegó? Toda esta conglomeración de pecado. Todas estas cosas, enseñanzas y otras cosas de las que pudiéramos hablar. Oh, saludos de manos, rociando con agua. ¿Quién había oído hablar de rociar? Muéstremelo en la Biblia. ¿Quién había oído hablar de vertir agua? Muéstremelo en la Biblia. El bautismo viene de la palabra bautizo, la cual quiere decir sepultado y cubierto, correcto. Esa es la verdad de la palabra de Dios. O si tuviésemos tiempo, pudiéramos seguir y seguir con las cosas falsas. 102. Yo digo esto, mi gente amada, escúchenme. Yo me pararé con usted algún día en el día del juicio. Yo tendré que responder. Yo nunca responderé a un credo. Que así me ayude Dios. Yo responderé a la Biblia. Ese es el libro por el cual me pararé. No hay ningún lugar en la Biblia donde hayan recibido el Espíritu Santo sin tener emoción, hablar en lenguas y gritos y alabanzas a Dios y profecías y manifestaciones. Ellos nunca simplemente caminaron y se dieron de manos con el predicador y se fueron. No hay ningún lugar en la Biblia donde ellos recibieron lo que fueron bautizados
fuera del bautismo en el nombre de Jesucristo. Nunca hubo un lugar en la Biblia en el que alguna vez se haya enseñado la Trinidad. Siempre fue un Dios. Oye Israel, yo soy el Señor tu Dios, un Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el Señor tu Dios, no un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, sino que yo soy Dios para siempre. Él es Dios, Él siempre fue Dios, Él siempre será Dios. 103. Y cuando una denominación lo deja de respaldar, cuando usted viene a una congregación e intenta demostrar amor fraternal, aún con sus denominaciones para intentar de rescatar y salvar lo que se pueda, jalarlos hacia adentro, dejando que Dios se encargue de lo demás. Y por cuanto usted se para en las verdades bíblicas, ellos lo excomulgan. No es nada más que un truco engañoso del diablo para impedir que los hijos vengan a la reunión y sean salvos. Eso es correcto. Párrafo 104. Ahí está la roca sólida de la palabra de Dios. Y yo tomaré a cualquier persona en cualquier momento que ellos quieran e iré con ellos en amor fraternal. Y quiero que me muestre una cosa que yo haya dicho que no sea una verdad bíblica. Sí, Señor, es la verdad. Ahora, porque usted se para por ello, usted es excomulgado. Sé que será de esa manera. Dios dijo que sería de esa manera. Ellos hicieron lo mismo con él. ¿De dónde aprendiste eso? ¿De qué escuela vienes? ¿Que eres fariseo o saduceo? Él era el hijo del Dios viviente. Él no tomó lado con ninguno de ellos. Párrafo 105 por último. Así que ayúdame, oh Dios, permíteme tener suficiente valentía, permíteme tener suficientes principios, permíteme ser lo suficientemente hombre, permíteme ser lo suficientemente como Cristo para pararme solo. Si yo me paro, me tengo que parar de esa manera y decir la verdad y pararme. Así es ciertamente. Yo preferiría predicar el evangelio a 5 personas que tener a los a millones escuchan decir la verdad. Yo nunca me he comprometido. Yo he querido esto porque Dios me había dicho que estas grandes señales y cosas que están siendo hechas, como la manifestación de su resurrección y lo demás, son para la iglesia. Esas pobres personas allá afuera y atadas a sus credos y cosas, ellos han sido tan adoctrinados como ser embalsamados. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Oruga, El Saltón, El Revoltón y La Langosta, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 106 al 115. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje, La Oruga, El Saltón, El Revoltón y La Langosta. Párrafo 106. Que Dios bendiga su corazón. Yo no les dejaré en esa condición. Les diré lo que Dios dijo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Yo restauraré, dice el Señor. Ayúdame, Dios. Yo hago esta profecía antes de la venida del Señor. La verdadera fe apostólica, la verdadera enseñanza apostólica, el verdadero espíritu de la Biblia, el verdadero. Eso está en camino ahora, tratando de emerger, creciendo de nuevo. Párrafo 107. Los pentecostales lo tenían en el inicio. ¿Qué hicieron ellos? Trazaron una pequeña línea alrededor de ello. Comenzaron a denominacionarlo. Y él lo cortó ahí mismo. Eso es exactamente correcto. Por ahí venía. Cuando el Señor envió esos dones, los pequeños dones humildes que él me dio, ellos siguen viniendo. Ellos quieren que yo sea esa lluvia tardía, derramándose, hacer una organización de ellos. Querían que me uniera a las asambleas. Me he parado en medio de cada rama que está ahí colgada, aquí en el tronco del árbol, diciendo, este es el fundamento,
quiten estos trapos viejos de aquí para que la vida pueda entrar en ustedes. Entonces ustedes tendrán profecías, tendrán discernimiento, tendrán el espíritu, tendrán poder, tendrán la restauración de la verdadera iglesia. Cuando usted vuelva a la vida verdadera y a la vida verdadera. En párrafo 108, no puede venir a través de un trapo que lo deja caer y dice, eso era un otro día, era para otro día. Es lo mismo para siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Absolutamente. Ustedes tendrán que volver a el fundamento, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios les bendiga, amigos. Yo sé que piensan que soy un poco ruidoso y estoy un poco fuera de orden, pero no lo estoy. Creo que estoy en orden con esta palabra. Párrafo 109. El Espíritu de Dios está aquí. El mismo Espíritu que escribió esta Biblia, si es el Espíritu que escribió la Biblia, dirá amén. Cada vez que las palabras de la Biblia sean habladas, todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, el verdadero Espíritu de Dios dirá amén. Esa es la verdad. Si la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, el verdadero Espíritu de Dios dirá amén. Y si ese es el verdadero Espíritu de Dios, entonces el verdadero poder y manifestaciones del Espíritu se manifestarán con el verdadero Espíritu. Busquen la palabra que usted escucha. Búsquela por la Biblia. Observe sus acciones, mire sus obras, párrafo 110. Hay candidatos aquí para ser bautizados, que nunca hayan sido bautizados, que quieran ser bautizados. Levante su mano, muy bien. Si no hay bautismos, entonces muy bien. Entonces oraremos por los enfermos. ¿Hay alguien aquí que esté enfermo? Levante su mano. ¿Alguien que quiera que se ore por él? ¿Cuántos aquí son extraños entre nosotros y quieren que se ore por ustedes? Yo no los conozco a ustedes, soy un extraño, yo no los conozco. Muy bien, enfermos y afligidos, a los que yo no les conozco. Si Dios es Dios y si él es Dios de la palabra de la cual yo prediqué, Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Eso es correcto? Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué fue eso? Se volvió de ser un hombre, un cuerpo, de regreso otra vez a la columna de fuego. Cuando Pablo se encontró con él en el camino a Damasco, ¿qué era él? La columna de fuego. ¿Es correcto eso? Ciertamente, ¿qué es él hoy? ¿Qué es él en esa foto? Párrafo 111. Usted dice, usted no puede decir eso, hermano Rana. Sí, eso es verdaderamente, es una prueba de que es Dios. Si es la misma columna de fuego, el mismo Jesucristo. Yo pido que su espíritu entre en mí. Eso hará lo mismo que él hizo. Estará de acuerdo con cada palabra que él dijo, sin importar lo que digan los credos o denominaciones. Hablará su palabra. Él lo habló. Su incredulidad no lo detuvo a él. Él nunca tomó los lados con ninguno de ellos, con sus credos y denominaciones. Él predicó el evangelio inadulterado que él había obtenido de Dios. Él se paró solo, ciertamente que él lo hizo. En el Calvario ni siquiera hubo uno que se parase con él. Él se paró solo, párrafo 112. Si usted llega a hacer algo, usted se parará por Dios. Usted se parará solo. Es usted, no es el mundo, no es su iglesia,
no es su denominación, es usted entre usted y Dios. No me interesa lo que el tabernáculo Abraham puede hacer lo que ellos quieran. Yo quiero que ellos le crean a Dios. Yo quiero que ellos sigan. Pero si ellos no lo hacen, yo no voy a comprometerme con ellos en sus cositas insignificantes. Yo me pararé por Dios. Los metodistas, ¿qué hará usted, hermano Branham? ¿Los pentecostales trinitarios? Yo he probado que les amo. He ido a ellos y las asambleas de Dios y a la iglesia de Dios, párrafo 113. Y si los unitarios, usted está en desacuerdo con los unitarios porque están parados por algo así. Sí, Señor, Jesús tuvo un padre y él era Dios. Ellos bautizan en el nombre de Jesús. Yo bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchos Jesuses, pero hay un solo Señor Jesucristo. ¿Lo ve? No en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Hijo Jesús Cristo, el Logos que salió de Dios en el principio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí lo tienen, párrafo 114. Oh, estoy tan contento por ello. Mi corazón se regocija al saber que su espíritu, el espíritu que escribió la palabra, está en acuerdo con la palabra. Prueba la línea de vida y entra manifestándose a sí mismo. Que Dios sea con ustedes. Es Jesucristo el Hijo de Dios. He dicho la verdad acerca de su palabra. Ahora, ustedes personas del tabernáculo, yo he orado por ustedes en otras ocasiones. Se nos hizo tarde. Me pasé un poco. Estaba esperando que hubiese muchos para ser bautizados. Párrafo 115. Miren, si el Espíritu Santo está aquí, nosotros, Él lo sanará. Quiero que aquellas personas que son extraños en nuestras puertas, que están enfermos y afligidos, y ahora sí he dicho la verdad acerca de Dios, y estas personas han dicho la verdad, que yo no las conozco, y ellos están enfermos y afligidos, si el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, Él me lo puede revelar, si ese es el mismo Espíritu Santo, y está conectado con el mismo tronco de acá abajo, el cual el saltón se comió, pero hay un pequeño trozo de la corteza que está ahí uniendo esto, funcionará como lo hizo allá atrás. Los credos de la iglesia pueden decir, oh, eso no es correcto, eso es telepatía mental, eso es del diablo, eso es adivinación. Ellos dijeron la misma cosa de él. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Correcto, aún así, eso no le detiene, eso es lo hace más grande, hace que siga adelante, amén, amén. Párrafo 116. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 116 al 125. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Párrafo 116. Ahora, ¿es Él todavía Dios? ¿Es Él el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Honra Él su palabra? Él lo hace. Yo constriño a cada uno de ustedes, si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, sean bautizados en el nombre de Jesucristo. A mí no interesa lo que diga el viejo trapo de iglesia. Eso es una denominación. Y conozco hombres que he traído a mi estudio y estudiamos. Hombres cimentados, buenos hombres. Yo les he dicho, venga aquí un momento, muéstreme dónde usted fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si es que eso es escritural. Y cuando él está acorralado, dice, yo lo sé.
hermano Branja, pero no me lo pongo de esa manera. ¿Ven? Le digo, respalde su doctrina, muéstrame dónde hubo uno, todos en la Biblia. Párrafo 117. Hubo algunos que fueron bautizados en ningún nombre. Ellos tuvieron que venir y ser bautizados de nuevo antes de tener el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Pablo, pasando por la costa superior de Éfeso, él se encontró a los bautistas. Ellos tenían un buen pastor. Él era un abogado convertido, Apolos, y él les dijo a ellos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Dijo, entonces, ¿cómo fueron bautizados? En la Reina Valera dice, en que pues, léelo en el original y dice, ¿cómo? ¿En qué pues? Quiere decir lo mismo. ¿Cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, el mismo hombre que bautizó a Jesús. Ese es un buen bautismo. Entró al agua el mismo que bautizó Juan. Entonces Pablo dijo, eso ya no funcionará. Eso ya no es suficientemente bueno. Él ya ha venido, ha sido crucificado, porque Juan bautizó para arrepentimiento, no para remisión de pecados, diciendo que creyese en aquel que había de venir, Jesucristo. Cuando llegó, entraron en el agua y fueron rebautizados en el nombre de Jesucristo. Pablo puso sus manos sobre ellos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ellos profetizaron y hablaron en lenguas. ¿Es eso correcto? Pablo constriñó a los hombres que habían sido bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesús. Les dijo que tenían que volver a ser bautizados, porque ellos no estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo tengo el derecho de decir las mismas cosas, si es la misma doctrina. Párrafo 118. Ahora, ¿qué dijo Pablo en Gálatas 1:8? Ahora, él hizo eso. ¿Cuántos saben que esta es la verdad? Digan amén. Entre corchetes de la congregación dice amén. Y él dijo, si un ángel del cielo, cuanto más un predicador de una iglesia o de una denominación, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿ven? ¿Dónde lo ha comido el saltón? ¿Ven? Mas si un ángel os anunciare cualquier otra cosa, que esto sea anatema. Eso es correcto, sea anatema. Ni siquiera le preste atención. Si un pastor, si un misionero, si un evangelista o cualquiera intenta hacerle que se bautice de cualquier otra manera, que no sea en el nombre de Jesucristo, permítame decir lo que dijo Pablo. Sea anatema. Si algún hombre le dice, dale la mano al predicador y usted recibirá el Espíritu Santo, sea anatema, porque el Espíritu Santo es un nacimiento. Ellos quieren eso a su propio estilo. Párrafo 119. Cualquiera sabe que, como he dicho antes, un nacimiento es un desorden. No me interesa en dónde sea. Si es un nacimiento en un establo, es un desorden. Si es en una casa, es un desorden. Si es en un hospital, en una habitación rosa, decorada, es un desorden. Un nacimiento siempre es en desorden. Y el nuevo nacimiento no es nada más. Es un desorden, llorando y balbuceando, mucho llanto, labios tartamudos, todo tipo de cosas aconteciendo. Es un desorden. Pero trae vida. Esa es la única manera que usted lo puede hacer. No tome eso de saludarse de la mano, poner su nombre en el libro de la iglesia y decir, yo creo en Dios el Padre, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y Jesucristo el Hijo, la Santa Iglesia Católica Romana y la comunión de los santos. Si usted lo hace, usted está atestiguando que usted es un espiritista. Párrafo 120. Cualquiera que tire comunión con los muertos, no me interesa
lo que sea, es un diablo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él no está muerto, sino que Él está vivo. Y Él está aquí ahora. Él se levantó de entre los muertos. Todos los otros santos católicos y santos protestantes y todo lo demás están muertos en la tumba. Pueda que ellos estén en la gloria. Sí, ellos fueron santos. Ellos están ahí. Y a mí no me interesa en dónde estén. Si usted tiene comunión con ellos, usted absolutamente está traspasando las leyes de Dios y hablando con un diablo que no es un santo. Ciertamente, la Biblia así lo dice. Párrafo 121. El saltón también se comió eso, pero Dios lo va a restaurar de regreso a un espíritu del Dios viviente que no se comunica con algún de San Judas. Y el santo esto y el santo aquello y Santa Cecilia y todos los demás. Y alguno de estos santos será el Espíritu de Jesucristo que regresará y se manifestará a sí mismo y hará las mismas cosas. Yo restauraré, dice el Señor. Y yo agradezco a Dios porque sobre la rama de la iglesia ahí arriba hay un poco de vida que comienza a subir a través de ahí, que está manifestándose a sí mismo. Dios restaurará toda la iglesia de regreso a su estatura correcta, otra vez antes de la venida del Señor. 122. Señor Jesús, el servicio es tuyo. Yo solo soy responsable por la palabra y por predicarla. Ahora ha sido hecha. Está en tus manos, Señor. Yo oro en el nombre de Cristo, que tú recibas estas cosas y en la luz en la que se han predicado, Señor. Que si hubiese una conciencia lastimada, que sea sanada por el bálsamo de Galaad, y que aquellos que, Señor, que están sentados aquí, que han sido rociados o quienes se les ha derramado agua, o fueron bautizados en tres dioses, que vean su error, Señor. Yo no puedo, no importa cuánto predique. Cuando tú predicas e hiciste las mismas cosas y aún sus ojos estaban ciegos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y aunque tú predicaste e hiciste los milagros y probaste que tú eres el Mesías, aún así no pudieron creer, porque Isaías había dicho que serían de esa manera. 123. Y si pudiera agregar esto, que hoy, aunque tú has hecho tantas cosas, tú has traído tu verdadera palabra, trayendo de regreso al fundamento apostólico, poniéndola a prueba de que es la verdad, y luego tú vienes a respaldarle y haces los mismos milagros que tú hacías cuando estuviste aquí en la tierra. ¿Qué pasa? Ellos no pueden, porque Pablo dijo por el Espíritu, como dijo Isaías, serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 124. Señor, oro que hoy tú te manifiestes a ti mismo y tú hagas que tu palabra viva entre nosotros ahora, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Si tú lo hicieras, Señor, todos ellos creerán. Saldremos esta mañana de este tabernáculo creyendo que nuestra alma es libre. Si tú tan solo envíaselos a ellos, Señor, y habla a cada corazón mientras esperamos tu discernimiento. Permite que el Espíritu Santo, la verdadera vida de Dios, entre a esta pequeña parte de la rama que queda. Oh, y Señor, vivifícala con tu Espíritu y que pueda. Está dando testimonio, Señor, dando testimonio que tu palabra es verdad. Todo hombre es mentiroso y tú eres verdad. No importa cuántos se vuelvan en contra, si se requiere del martirio, si se requiere de la excomunión, si se requiere de reuniones de campaña donde se tome solo a un hombre y pararse sobre eso, esos pobres hijos de Dios saldrán de todas maneras, sin importar cómo, vendrán de cualquier manera para oírlo. Mis ovejas conocen mi voz y a un extraño no seguirán. Tu voz, de la manera en la que llamo a tus ovejas la primera vez, vuelve a llamar, si a un extraño no seguirán.
Si tu voz y llamó a tus ovejas, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Tus ovejas la oyeron. Tus ovejas oye la misma cosa hoy. Si uno dijo, oh, esas son cosas del anticristo, sean bautizados en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, a un extraño no seguirán. Ellos conocerán tu voz. Ellos buscarán tus obras. Yo oro, Padre, que tú nos concedas todo esto. Tu voz ha hablado, que tus obras sigan en el nombre de Jesús. Amén. 125. Alguien habla en lenguas. Ahora, amigos, el Espíritu Santo se está moviendo. Ahora voy a darle la espalda a esta audiencia. Ahora no quiero que ustedes, personas que están aquí en este tabernáculo, más vale que yo vea en esta dirección. No quiero a ninguna persona del tabernáculo. Quiero que ustedes que nunca han venido antes, o ustedes que saben que yo no los conozco, gente de fuera de la ciudad, levanten sus manos otra vez para que pueda ver en dónde están ustedes. Los que están enfermos, permitan que el Espíritu Santo se mueva ahora. Ahora, a ustedes, personas, yo no las conozco. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermana Erika. Hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial por este maravilloso tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado, el de entrar en la escena de tu palabra, Padre, orgullosos de que tu palabra sea manifestada en cada uno de vuestros corazones, Señor, y estar en la escena mismo cuando el profeta estuvo físicamente predicando estos gloriosos mensajes y tú estabas abriendo todos los misterios, oh Padre. Apocalipsis 17, en ese tiempo la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, cumpliendo la última promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde Juan, el tipo de la novia, tuvo que comerse el libro. Entonces nosotros, siendo los últimos que hemos venido en este mundo, Señor, y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, Señor, esa es la razón, ese es el motivo por el que nos juntamos, Señor, a comer estos libros, Señor, comer el alimento espiritual para vuestras almas. Oh Padre amado, si hay un día más para nosotros, regresaremos nuevamente con mucho orgullo, con mucho gozo, porque es tu palabra de vida eterna, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. A los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Amén, hermana. Dios bendiga. Como la